Margarita no lo podía creer. El cuerpo de Andrés García ha sido robado en funeral. Muestra los últimos instantes de lo que sucedió ese día. Margarita no ha podido cremar el cuerpo de Andrés García porque ya no está. Margarita se desvaneció al no ver el cuerpo de Andrés García. Gran multitud fue lo que causó la noticia a través de Guerrero, México, en Acapulco, donde vivía el actor dominicano Andrés García. Pues su velorio conmocionó a todo México y América Latina, pues Andrés García tenía muchos fans alrededor de América Latina y el mundo. Lo que más llamó la atención es que Margarita no podía asegurar lo que estaba pasando y no podía creer lo que sus ojos estaban mirando. El cuerpo de Andrés García ha sido robado y Margarita lo necesitaba para poder cobrar los 40 millones del seguro. Se comentó que existía esta razón. Fotografías de Araceli Arámbula despidiendo también a Andrés García, lo que ha conmocionado a medio mundo. Así filtraron a través de las redes esta verdad, y Margarita dijo lo que estaba pasando, pues quería que toda la prensa entrara, los medios de comunicación y las cámaras, para que por favor Margarita se hiciera la buena del cuento, asegurando que estuvo accesible a los medios. Lo que hizo Margarita fue ganarse a la prensa para que nadie estuviera en su contra, y por supuesto, nadie sospechara lo que estaba por suceder. Eso sí, pues ahora comentaron que fue Margarita la única culpable y responsable de que Andrés García se haya ido. Comentaron ahora de último momento y están pidiendo a los fans por favor explicaciones de lo que está sucediendo con el testamento de Andrés García. Quisiéramos respuestas, comentaron los fans. ¿Cómo es que Andrés García se fue y no sabíamos nada? De último momento dicen que el hijo de Margarita, que se llama Andrés, también se quedó con el castillo y la fortuna de Andrés, y no sus hijos, quienes son los que tienen derecho. Leonardo García, Andrés García Jr. y Andrea García, pues no la dejaron entrar al funeral. Margarita no supo responder eso a la prensa, mas sin embargo aseguró que Andrea nunca le llamó a Andrés García, nunca quiso saber de él, pero todos dicen que sí, que fue Andrea quien marcó a su papá, pero jamás lo comunicaron. Sin embargo, algo con más similitud que causó a la prensa la verdad. Por supuesto que todos los días tenemos el mejor contenido para ti. Es muy fácil suscribirse, presionar la campanita, dale like, manita arriba, y así no te perderás de nuestra próxima programación en tu canal Lo Mejor de la Farándula. Ya no está el cuerpo de Andrés García y los fans están pidiendo explicaciones. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde puso Margarita el cuerpo de Andrés García? Que nadie lo encuentra, y las redes estremecieron al conocer la asquerosa verdad. Ahora pasó hoy.